Hola, muchísimas bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Estoy viendo a ver si alguno se conecta porque me acaban de preguntar por DM que si nosotros vamos a tener un seminario hoy de El Reino de los Cielos. ¿Cómo están ustedes? Ay, Dios mío, yo los extraño muchísimo, un montón. Casi nunca me conecto ya en las redes así en vivo por el tema de todo lo que estamos trabajando en la escuela. Pero hoy quise entrar. Paul, bendiciones, ¿cómo están? Cuéntenme de ustedes cómo están. Rocío de mi corazón. Te veo en breve, amor. Señores, miren, nosotros como escuela hoy vamos a hacer un seminario. Vamos a estar un tiempo. Tenemos una abogada, hay dos abogadas. Está la pastora Reina Tineo, que es abogada. Bendiciones, Altamira, Rocío. Y está Angélica Lazo, que también es abogada. Señores. Yo les voy a decir a ustedes, este tema de las leyes del reino, la verdad es que nos va a remover tantos conceptos erráticos que tenemos acerca del reino de los cielos. Y es bien importante que nosotros entendamos por qué nosotros tenemos que restaurar nuestro entendimiento. ¿Quién se frisó? Me frisé yo. Yo estoy frisada. Pastora, bendiciones. Bendiciones, Pastora Bella. Gracias. Yo estoy frisada. Yo no estoy frisada. No, ahí se ve que están, ustedes están bastante rápido. Les decía que muchos de nosotros estamos en estos momentos con tanta información incorrecta acerca de lo que es el reino de los cielos que estamos quedando corto. A mí me sorprende mucho la dimensión de obediencia que Jesús tenía. A mí, en mi cabeza ha estado mucho eso. Cómo Jesús, siendo quien era, no se tomaba no se jugaba con la obediencia, no se jugaba con el hacer la voluntad del Padre. Y una de las cosas que nos van a explicar las abogadas que tienen este asunto en sus manos, nosotros como maestra vamos a estar ahí, obvio, colaborando y trayendo pensamientos bíblicos, vamos a utilizar como base bíblica lo que encontramos en el libro de los Efesios. Pero, miren. Me temo que nosotros estamos entendiendo e interpretando muy mal lo que significa reino de los cielos. Si Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, tenía un nivel de obediencia como lo tenía, tenía un estándar tan alto en lo que era obediencia, ¿usted se imagina dónde eso nos coloca a nosotros? Y muchos de nosotros hoy estamos mirando el reino como algo liviano. Liviano, o sea. Que si tenemos consejería, sí, ahí está la maestra Grace, ahí está creo que Valentina conectada, hay un departamento en la escuela de consejería. Si usted necesita ayuda, solo tiene que estar en la escuela y el Señor abre espacio para poder realmente ayudar. Estamos tratando de ayudar lo más que podemos justamente en este tiempo de pandemia. Aquí dice alguien, el reino en este tiempo es la prosperidad. En esto ni siquiera eso, porque fíjate que Juan, el apóstol, dijo, amados, yo deseo que sean prosperados, conforme prospera su alma, que prosperen todas las cosas. El problema nuestro no es la prosperidad, el problema es el error con el que se están usando palabras y términos bíblicos que están ocasionando confusión y sobre todo no legalidad. O sea, muchos de nosotros no tenemos legalidad para operar. Y si usted no tiene legalidad, el reino de Dios no tiene que respaldarlo. Por eso hoy día estamos viendo tantas situaciones difíciles en la vida de muchos creyentes. ¿Por qué a muchos creyentes no les funciona lo que la palabra establece? ¿Por qué muchos creyentes no viven la abundancia que Cristo dice? ¿Por qué estamos tan atados a cosas materiales, aunque decimos que no? ¿Por qué la autoestima está golpeando tanto a muchos en la? Vamos a estar hablándolo en este momento. Sí, ya casi me voy, porque voy a una reunión con el equipo de maestros para poder estar al día. Entré para pedirles a ustedes que por favor si pueden compartir, si conocen a alguien que está en ciclo, una de las características de no estar viviendo bajo el gobierno del reino de los cielos, ojo, son los ciclos. Constantemente se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces, eso es necesario que tú lo identifiques porque sobre tu vida está operando un entendimiento de rebelión. Perdón, es que mañana salgo de viaje y está entrando una llamada. Hoy vamos a estar hablando del por qué la rebelión está entrando con tanto auge
en la iglesia de Cristo. Miren, si ustedes se imaginaran cómo se están estableciendo pensamientos de rebelión constante. Rocío, esto a mí me ha explotado el entendimiento. ¿Cómo opera la rebelión desde el territorio, entre comillas, de nosotros, los llamados hijos de Dios? ¿Y cómo estamos cerrando la puerta? Porque lo que la rebelión trae como en sí, que era algo que hablábamos en la escuela, es un espíritu de adivinación que viene sobre nosotros. Dios se lo enseñó a Samuel de la siguiente manera. ¿Cómo rebelión? O sea, ¿cómo adivinación es la rebelión? Y cuando usted camina en rebelión, y el tema de la rebelión es algo interesante. Por allí Angélica Lazo nos va a explicar, el hecho de que tú ignores un mandamiento no quiere decir, ojo, que vas a ser librado de la rebelión si lo cometes, porque la ley fue escrita en tu mente y corazón. Al estar la ley escrita dentro de ti, a ti lo que te corresponde es aprender a leer lo que está escrito. Y para leer lo que está escrito, o sea, no tiene razón de ser. Si yo voy a leer algo, miren, yo tengo aquí esto aquí en mano. Yo puedo tomar la Biblia y tratar de leerla, pero si yo no entiendo nada de lo que está ahí porque no sé leer, de nada sirve que esté ahí. Entonces, esto es algo de los principios que hemos aprendido en la escuela y que vamos a estar debatiendo hoy. Es el siguiente: Jesús escribió su ley, ese fue el pacto. Y fíjense cómo dijo, yo voy a hacer un pacto con ellos. Él no dijo que te iba a mandar las promesas. Yo no voy a escribir las promesas. Eso no fue lo que él escribió. Él lo que escribió fue su palabra. Yo voy a escribir mi palabra, mi ley en su mente y corazón. Es lo que establece el pacto. Fíjate que cuando eso está escrito ahí, a ti te corresponde aprender a leer eso que está ahí. Ahí es donde voy a caer. Por eso que en este tiempo los profetas falsos están a la orden del día. Porque la brecha que está abierta es la obstinación y la rebelión en el mismo pueblo del Señor. Porque rebelión es no hacer lo que está escrito, no lo que yo no sé. Por eso mi responsabilidad es saber lo que está escrito. Si usted no sabe lo que está escrito y Cristo le quitó a usted todo argumento porque él dijo, yo te lo voy a poner en el corazón. Yo te lo voy a escribir ahí. Y aunque esté en oscuridad, entre comillas, él dice que su palabra es lámpara. Cada vez que la lámpara alumbra, podrás leer lo que está dentro. Rocío, hay unos niveles en este tiempo de desconocimiento que literalmente yo estoy asombrada. Esto de la escuela nos ha cambiado mucho la forma de enseñar, el dónde buscar, el dónde ir. Muchas personas están viviendo con enfermedad. ¿Por qué? Porque están operando desde la rebelión. Muchos están en ansiedad, sobre todo la ansiedad. ¿Por qué? Porque están operando en rebelión. Y una de las rebeliones más grandes es no confiar en el Señor como el Señor demanda que confiemos. Eso es rebelión, porque Él te dice confía, ama al Señor. Cuando tú amas, tú no dudas de la persona. Cuando tú amas, tú crees lo que esa persona te planta, te implanta. Entonces, es restaurar el entendimiento. Esto no es para que uno se turbe, aunque sí, te aseguro que yo me turbé. En esta semana yo me la he pasado media turbada. Pero es maravilloso cuando tú ves que Jesús usa a su Santo Espíritu para alumbrarte y hacerte saber realmente que para ti hay tiempos de bendición, no porque el ambiente cambie, no porque la atmósfera cambie, no porque haya un cambio económico, no, sino porque a medida que se te revela quién es Dios, menos temes al futuro, te das cuenta del por qué tú eres eterno. O sea, entiendes el tema de la eternidad con una realidad impresionante. Entonces, señores, todo eso nosotros vamos a estar hablándolo. Ese William, I'm William. William, where you are. Todo eso vamos a estar hablándolo en menos de una hora. Lo voy a dejar grabado a Best Bible Quote. Pero yo quiero pedirles un favor a ustedes. Nosotros íbamos a establecer un sistema de publicidad. Pero yo quisiera que ustedes, si conocen a personas, lo vamos a hacer. Señores, también ha estado pasando que mucha gente se han estado inscribiendo a través de la plataforma de la escuela y ha habido una confusión con el tema de que si hay pagando o no pagando, no se tiene que pagar, es gratis. Entonces, aunque ya los que pagaron, vamos a ver cómo logramos hacer algunos acuerdos, ya sea con manuales, ya sea con beca, ya sea devolviendo. Esa es otra cosa, pero los que a partir de ahora se inscriban, no tienen que. Mire, busque su café, busque su té, busque cuaderno, busque Biblia, porque vamos a estar 3 horas no entreteniendo a nadie. Vamos a estar 3 horas escuchando gente que conoce lo que son los sistemas de leyes. Angélica Lazo, nuestra abogada
del equipo de maestro también, ella va a estar hablando específicamente del por qué Roma ha hecho tanto daño en la iglesia. Mátelau, mándame par de hierbita de Mátelau. Roma, escuchen eso. El espíritu, y esto lo hemos escuchado, ¿eh? El espíritu de Grecia, Roma. Ahí hay un equipo, Milde, mira, ponga, posteen su correo electrónico, porfa, para que les dé tiempo. O posteen la dirección pública de YouTube a los que están conectados. Vamos a hacerlo YouTube gratis. Rocío, que se quede donado. Mira, a mí me acaba de dar algo. Yo acabo de mover todas las teclas para que saliera que los seminarios realmente en nuestra escuela es gratis. Pero el Señor sabrá por qué lo permitió de esa manera. Fíjense algo. Yo quiero que ustedes, ¿cómo te vas a inscribir? Sencillo. Tú vas a ver, hay personas que, ahí está, ¿dónde está Mildred? Alguien llame a Mildred. Mildred, Lau, llámate a Mildred. Hay un equipo de personas que están conectados ya. Para que ustedes puedan inscribirse y seguir la preparación en la escuela, si usted así lo entiende. Es sumamente fácil inscribirse al seminario. Primero, es gratis. Ahí está Lau, es una de nuestras estudiantes célebres de la escuela. Siempre nos ayuda. Ella y su esposo están en Argentina y nos ayudan posteando y haciendo comunicaciones. Miren, el desconocimiento. Esto es lo más interesante que tiene lo que vamos a estar haciendo en 30 minutos. El peligro de la ignorancia. El peligro de la ignorancia, y anote usted, usted quiere ser bendecido, dígame que no. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser prosperado, usted quiere tenerle el favor y la bendición de Dios. Entonces, necesitamos entender que como padre, Dios proveyó eso, pero en el reino, vivir por esos preceptos y recibir esas recompensas, ojo ahí, requiere de que de una madurez en Cristo, que es característica de aquellos que entienden lo que son las leyes del reino. Jesucristo no salió a hacer lo que él quería hacer, aunque él estaba ungido. Jesucristo hizo lo que tenía que hacer después que Cristo entendió que Juan el Bautista hizo lo que tenía que hacer. Pastor, ¿y qué tiene esto que ver con las leyes del reino? Uno de los grandes peligros que estamos teniendo hoy día es que usted cree que si Dios te lo ungió, usted tiene que salir rápido porque se le va a pasar el tiempo. En el reino de los cielos, usted opera de acuerdo al tiempo de la eternidad en su cuerpo, en su ahora, en una verdad presente. Y si no logra entender esto, usted se va a sentir desesperado porque usted va a creer que el tiempo se le pasó. Ninguna persona llamada por Dios se le pasa el tiempo. A ninguna persona, ni para casarse, ni para servir, ni para esto. Por eso necesita la revelación de lo que es la eternidad. Entonces, ¿qué puedes hacer? Ahí está Mildred diciendo el horario. Mildred, postéame la dirección de YouTube ahí, porfa. Entonces, eso es básico porque nos vamos a enfrentar a procesos de enfermedad. Y quiero todo aquel que puede estar batallando con enfermedad, y le voy a decir lo siguiente. Usted puede estar batallando con procesos de enfermedad. Usted puede batallar con procesos de esterilidad. Usted puede batallar con procesos de que económicos fuertes. Y si usted comprende lo que significa la eternidad, usted no va a tener dificultad en entender lo que Dios está provocando en su ahora. Usted está metido en un cuerpo que maneja tiempo, porque eso fue la consecuencia del pecado. Pero Dios se metió en su cuerpo y Dios maneja eternidad. Ay, eso sí está bueno para un post. Escriban eso en un post. ¿Usted oyó? Lau, ¿tú lo escuchaste? Ah, eso está grabado, perfecto. Entonces, lo que necesitas es entender cómo tú accesar a lo que está dentro de ti que accesa a la eternidad. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y el reino de los cielos no se les revela a gente que allá adentro quiere hacer lo que le da su voluntad, ni que quieren predicar lo que quieren predicar, ni que quieren hablar lo que quieren hablar, ni que quieren hacer lo que quieran hacer. El reino de los cielos se les revela a aquellos que logran entrar, no ver. Y hay mucha gente mirando el reino de lejos. Por eso la ansiedad gobierna. Por eso el estrés gobierna, por eso la falta de paz, muchos lo tienen. Y si ustedes viven así, no tienen por qué vivir así. No tienen, ese es el punto, no tienen. No tienen que vivir así. La verdad de Dios es, señores, si la palabra hizo el universo, a usted la palabra no lo puede recrear. Por eso es que en Cristo somos recreados. Pero imagínese usted con este tema de ser entretenido en este tiempo, ¿cómo lo vamos a lograr? Entendiendo lo que está aquí. ¿Cuántos años duró Cristo sentado en una sinagoga entendiendo qué cosa? ¿Cómo crecer en gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres? Y usted y yo queremos hoy día crecer en gracia delante de YouTube.
¿En serio usted cree que va a ser así? No, no va a ser así. Necesitamos otra vez volver al centro de que de la verdad, de la palabra. Y hay muchas mujeres por ahí hablando de todo menos la palabra del Señor. Se ven muy hermosas, mira, se ven preciosas y bellas. Y entre un tema y otro te dicen tres aleluya, dos gloria a Dios y te hablan lengua. Pero tú sabes si es la palabra que te están implantando en el chip de tu mente. Lo mismo pasa con los hombres. O sea, nosotros necesitamos saber que Dios no necesita más gente hablando de ellos, ni de historia, ni de testimonio. Es bueno, pero ese no es el centro. Necesita hombres que primero conozcan la palabra para luego hablarla. Imagínese usted, gente hablando de lo que no conoce. Difícil, ¿verdad? Bueno, me voy a mudar de cámara. Ya no puedo estar aquí, ahora me voy para acá. Pero usted puede colaborar con que alguien conozca lo que nosotros vamos a tratar hoy. Kenia Ramírez dice, mucha gente ministrando sin fundamento. El problema es que nadie ministra si no tiene oído para escuchar. El problema no son los que están ministrando, mi amor. El problema son los oídos que le prestamos. ¿Por qué se le prestan esos oídos? Entonces, el problema es restaurar el oído, no los que hablan. Usted puede hablar todo lo que usted quiera, pero si usted no encuentra público, ¿quién le va a escuchar y a quién usted le va a sembrar lo que está en su mente? El tema es que hoy día hay mucha gente que tiene comezón de oír, característica de la gente de Grecia, de Roma, de por ahí arriba. Gente que le gusta oír porque se deleita en el saber, no en el obedecer. Entonces usted tiene que tomar la decisión, y si usted conoce a alguien, usted ahora mismo puede llamarlo y decirle, mira, van a dar un seminario, van a ver dos abogadas, van a estar realmente hablando de lo que es el reino de los cielos. ¿Y usted sabe por qué? Porque el tiempo en el que estamos demanda de que usted pueda caminar, y eso, óigalo bien, las legiones demoníacas con las que nosotros nos estamos enfrentando en este momento no son cualquiera. No es cualquier legión demoníaca. Hay unos niveles demoníacos operando en la tierra impresionante. ¿Y con qué lo vamos a vencer? Lo vamos a vencer con lo que Cristo hizo ayer. Es la verdad revelada. Ni Cristo se atrevió a decir, te reprendo. Escrito está, escrito está, escrito está. Y el modelo de la gracia no es reprender de otra manera. Cuando el diablo viene a tentarte por una sola cosa. Viene a tentarte para que el poder del Espíritu no defina dónde tú vas. Fíjate que cuando el Espíritu Santo, uy, estoy pensando en eso que acabo de decir. Hay veces que me salen las cosas así. Parece que están escondidas y Dios permite que salgan. Fíjate que Cristo va al lugar desértico por 40 días y 40 noches. Esos días que Él dura ahí, el diablo se le presenta, pero se le presenta cuando hay una necesidad. La puerta de la necesidad causa estrago en aquel que no conoce a Dios. Porque usted se va a mover por lo que siente y no por lo que es la fe y lo que Dios dice. Entonces, mucha gente, ahí es donde se hacen las transacciones de las ofrendas. Ahí es donde tú pierdes realmente lo que es la fe y empiezas a manipular. Ahí es donde el ego te puede gobernar, a donde no haces lo que Dios quiere que hagas, sino todo lo que te viene a la cabeza. Y algo importantísimo de la gente del reino de los cielos es eso, que yo no hago lo que puedo hacer, sino lo que Dios me encomendó hacer. Y eso es humildad. Y si no entendemos eso, amor, dame un chima de leche. Sí, sí, no importa, me están diciendo, ese café está amargo. No importa, yo me lo como, me lo bebo sin nada de azúcar. Les decía a ustedes, y esto es bien importante que usted lo tenga en memoria, nosotros necesitamos restaurar el entendimiento de la humildad. La humildad es lo que te va a hacer a ti no ir más allá de lo que Dios quiere que hagas. Mucha gente está operando desde el talento, y el peligro de usted operar desde el talento es que usted, el orgullo y el ego pueden ser lo que lo motiven. Entonces, no se trata de hacer todo lo que te viene a la cabeza. Se trata de hacer lo que Dios escribió para que tú hicieras. Si en ese librito que Dios escribió para que tú hicieras, por ejemplo, Rocío, que está ahí, que es una de las cantoras de la escuela, que Dios no las... una de mis voces favoritas. Si Rocío canta 15 canciones y Dios le dijo que son 14, ella va a tener que dar cuenta por las 15 que quiso hacer. Por eso el reino de Dios tiene un orden establecido. ¿En base a qué? En base a lo que Dios ha establecido. No en base a lo que nosotros creemos. ¿Cuál es el peligro de esto? Que estamos operando muchos desde la unción de la cámara y del talento. Y no medimos a veces si en lo que yo hago transgredo lo que le corresponde a otro hacer. El tema con eso no es aquí en la tierra. Aquí se va a cobrar dinero, aquí la gente te va a aplaudir, aquí tú vas a tener promoción, pero cuando tú te veas con el Señor, aquel balbú, el rey de reyes y señor de señor, y te pregunte y te diga, ¿por qué tú hiciste más de lo que tú tenías que hacer? ¿Cuál era tu motivación y tu intención? ¿Tu ego? ¿Con qué tú trabajaste?
¿Con lo que yo te dije o con lo que tú entendías que podías hacer? Por eso la comunión con Dios no es juego. Por eso estar conectado con la verdad no es juego. Por eso hacer cosas desde la naturaleza del afán en el reino de los cielos, eso es peligro. Uno va, él corre, corre. No, Rocío, yo voy a ver cómo nos va a ir a nosotros. No es lo mismo tener un micrófono que a Dios enfrente. Esa sonó buena. Oiga bien, no es lo mismo tener un micrófono que a Dios enfrente, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo tener una camarita que al Dios del cielo, mirándolo a usted, escudriñando lo que está dentro, lo que usted de usted mismo no conoce. ¡Ey, familia! Yo como que debo entrar unos chiles más seguido a este asunto. Pónganla ahora y escojan los temas, a ver si logro hacer eso. La escuela no me deja hacer muchas cosas, pero bueno, se les ama un montón. Ya ustedes saben lo que van a hacer, ¿verdad? Si ustedes entienden que el seminario puede bendecir a alguien que usted necesite, que usted de verdad lo ve en batalla, usted lo ve realmente turbado con el tiempo, con no entender, sobre todo pastores que están preocupados porque gente no le está yendo a la iglesia, porque señores, es tiempo de conexión y no de preocupación. El que está conectado con Dios no camina en la tierra, camina en los aires, aunque los hombres lo vean caminando en la tierra. Son gente que no se ocupan ni se preocupan de más, porque saben muy bien que están haciendo solo lo que Dios les dijo que hiciera. No andan con una agenda extra, por si acaso. Comiencen a orar, por favor, que yo pueda guardar este video, porque yo tuve que casi buscar un tutorial para volver a hacer un en vivo. Esto no tiene nombre. Vamos a ver cómo lo hacemos. Me voy ya. Ya sí me tengo que ir. 1:30. Yo creo que el equipo debe estar por ahí conectado. Se le bendiga. Dios le bendiga muchísimo. Conecte. Para que algunos de verdad que están necesitando respuestas de por qué no salen del hoyo. ¿Por qué yo no salgo del mismo pecado? Ahí está. Porque no entiendes el reino. ¿Por qué me cuesta tanto orar? Porque no has entrado al reino. Porque a mí no me gusta la palabra. Porque no entiendes lo que en el reino de los cielos hay. Así que se les ama un montón. Compártanlo. Llamen por teléfono. Mira, toma esta dirección de YouTube. Vete, que es gratis. A los que donaron, pues el Señor parece que tenía un plan. Que me veo linda. Ay, gracias. Eso le dije a mi esposo ahora mismo. Le acabo de decir a mi viento, amor de mi corazón, qué hermosa mujer te dio Dios. No dejes que sea el espejo que se lo diga, díselo tú. Y sabe que me dijo, estás hermosa. Ese es el viento mío. Así que Dios les bendiga. Nos vemos en breve. Pórtense bien. Sobey, la vida cambia cuando entras al reino de los cielos. Definitivamente, la vida cambia. Disfruten al Señor, señores. El Señor no nos llamó solo para estar en guerra, nos llamó realmente para estar en Cristo, y eso es plenitud. Se les ama y nos vemos en 30 minutos, si así Dios lo permite. Bendiciones.